Las herederas de la obra de Mamantula fueron las beatas de la Casa de Ejercicios, esta comunidad de mujeres que la acompañaron en su tarea espiritual. Como sus seguidoras, continuaron en la obra misionera de promover los ejercicios espirituales en la Santa Casa de Ejercicios, que con tanto fervor su fundadora había instalado ya en la ciudad. Recordemos que estas mujeres eran laicas, nunca perdieron su condición más allá de su consagración. Ellas vivían en comunidad, en un beaterio. Se dedicaban al servicio de los ejercicios espirituales, de la educación y del servicio a los más necesitados. En el año 1875 recibieron una donación de terrenos en el actual Liniers y en estos levantaron un colegio y una capilla bajo el cuidado del segundo patrono de la Casa de Ejercicios, el Santo de la Providencia, San Cayetano. En ese lugar está el Santuario San Cayetano, muy popular, conocido por todos los argentinos, como en las grandes fiestas del 7 de agosto. Anexo está el colegio. En principio las hermanas fundaron justamente una casa de retiro y de ejercicios espirituales, que después pasó a ser también un colegio. Y también, bueno, después se popularizó mucho la vida de San Cayetano y como patrono también del pan y del trabajo, y que bueno, que hoy hay miles de peregrinos que asisten a ese lugar, ¿no? Las beatas colocaron en la pared lateral del santuario la imagen de Mamantula, ya que la devoción por este santo nació de su corazón en tiempo de sus peregrinajes y hoy heredamos en comunidad. Para 1878, el arzobispo de Buenos Aires ofreció a las mujeres de la casa conformarse en una congregación religiosa que aceptaron, llamándose Sociedad Hijas del Divino Salvador. Hoy, las hermanas continúan la predicación de los ejercicios espirituales desde la Santa Casa y los promueven en varias casas de ejercicios, colegios y misiones rurales de la provincia de Buenos Aires, de Colonia, Uruguay y de Córdoba, donde brindan atención pastoral, catequesis y asisten a los más necesitados, tanto espiritual como materialmente. La Santa Casa de Ejercicios tiene propuestas de ejercicios para todo el año. La metodología de los ejercicios espirituales implican momentos de silencio, de mucho tiempo de oración, de contemplación, de la vida de Jesús. Antiguamente quizás la gente tenía como más tiempo y estaba como más dispuesta. Hoy la gente está ocupada, está muy ocupada y entonces los tiempos son más cortos. Entonces hay ejercicios espirituales de un día, hay ejercicios espirituales de 3, de 5, de 8. Están los ejercicios espirituales de 30 días propios de San Ignacio, pero no muchos lo pueden hacer. Quizás también tiene que ver con el tema de los costos. Entonces, hoy también hay propuestas de 8 días de ejercicios. Lo lindo sería que nos pusiéramos a pensar y que la idea es que también nos tomemos ese tiempo para estar 8 días en oración, 8 días en contemplación, 8 días mirando la vida de Jesús en relación a la nuestra para conocerlo y amarlo más, ¿no? El legado apostólico y el carisma de nuestra peregrina de la fe pervive en sus herederas. Sus hijas del corazón, como cariñosamente María Antonia las nombraba en su testamento.